Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. A ver, me lo he encontrado peor de lo que me esperaba. Ya me lo esperaba en una situación muy complicada, pero nos lo hemos encontrado peor. Todas las decisiones que han comportado dar de baja a empleados, empleadas o gente de lo que es el ámbito deportivo, esto siempre son muy dolorosas. Con todos, tanto con David como con Xavi, y a Guillermo le llamé el otro día, pero no me contestó. Supongo que en breve nos veremos porque hemos coincidido durante este tiempo en los desplazamientos. Siempre me ha gustado explicarles las razones, agradecerles todo lo que han hecho por el Barça cuando han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia. Y ahora pensamos que hay otras personas también de un perfil parecido que pueden tener esa oportunidad de hacer carrera en el Barça. Y yo creo que los cambios son necesarios en este momento en que la entidad parecía que se perdía y no pasaba nada, que era avanzando pero sin convicción, sin que se tomaran decisiones, dejándolo todo al albur ya veremos lo que pasa, ¿no? No, están pasando cosas, van a pasar cosas y nosotros nos encargaremos de que estas cosas pasen en bien del Barça. Estamos intentando reestructurar toda la plantilla que nos hemos encontrado con unas grandes diferencias según qué niveles salariales, en un mercado que lo único que podremos hacer será intercambios, trueques. Esto requiere tiempo, mucha habilidad, el saber enredar por aquí y enredar por allá, ¿sabes? Hacer muchos juegos malabares. Sé que Mateo Alemany está trabajando muy fuerte en este tema, porque, bueno, no es sencillo y lo que se requiere es que no nos impacientemos, porque hay muchas oportunidades muy buenas que queremos aprovechar. Y ahí sí que, bueno, hay varios niveles de acciones a adoptar. Puede ser un cambio en las condiciones, puede ser una reorganización de las condiciones, o luego hay medidas más drásticas que nos gustaría no tener que adoptar. Lo que estamos es convencidos de que vamos a hacer un equipo muy, muy competitivo. De hecho, ya con la incorporación de Eric, del Kun y de Emerson y otros jugadores que ya prácticamente ya están a punto de concluirse. ¿Cuántos más? Hombre, yo calculo que habrán tres o cuatro más. Tres o cuatro más. Hay mucha comunicación, entendemos la posición de la contraparte, sabemos lo que queremos todos y estamos ahí con tranquilidad. Claro, lo que a mí me gustaría, si me preguntas, sería pues cuanto antes, ¿no? Porque además también sería un polo de atracción de algunas operaciones que tenemos bastante a punto que ayudaría. Y quizás Ronald, hubo un periodo, tampoco muy largo, que estaba intranquilo, estaba incómodo. Yo también estaba intranquilo y estaba con una situación de decepción quizás por haber perdido la Liga, una Liga que yo la veía ganada, ¿me entiendes? Y la reacción pues fue esa, decirle la verdad, decirle que no entiendo por qué hemos perdido la Liga. Y aquí todos ganamos y todos somos responsables también cuando se pierde, ¿no? Y yo creo que ha sido bueno para la relación mía con Koeman, que creo que es importante que el presidente tenga buena relación con el entrenador. Claro que se explicará todo, porque es que hay situaciones que si no las explicáramos nos convertiríamos en cómplices y además nos salpicaría a nosotros y esto yo no lo,
no lo puedo permitir por mis compañeros de junta, por y además pues porque creo que los socios y las socias deben conocer la realidad de lo que se ha hecho estos años.